modificaciones en una ley muy importante que tiene que ver con la cuestión de género. Con la cuestión de género, y hablamos de la violencia vicaria, que es un tipo de violencia que no está muy difundida, Andrés. ¿Qué es la violencia vicaria? Mujeres la sufren, es cuando vos tenés un hijo, cuando tenés hijos en común con una persona y que el hombre utiliza a los hijos esos que vos tenés en común para ejercer violencia hacia las mujeres. No es algo que está muy difundido, por eso vamos a tomar contacto con quien es la referente de la organización MAMIS, que nos va a brindar más información, porque hay muchos casos en Córdoba, lamentablemente, de esta situación. Hola, Susana, muy buen día. Hola, muy buenos días a los dos. Gracias por la invitación. Bueno, yo soy Susana Ruberto, fundadora y titular de la asociación MAMI, que luchamos contra la violencia de género y la violencia vicaria. Como preguntaban, la violencia vicaria es, como las otras violencias, económica, sexual, psicológica, física, pero esta violencia tiene una particularidad, que es una doble violencia. Es una violencia en la cual el hombre, una vez que la mujer logra salir del círculo de la violencia, usa una interpósita persona para seguir ejerciendo violencia. ¿Esto qué significa? Que usa a los hijos para seguir violentando a la mujer. Ellos mismos nos dicen, te voy a dar donde más te duele. Primero, en función de una situación personal. Susana, te preguntamos, hay muchos casos en Córdoba sobre esta cuestión, aquellas personas, aquellas mujeres que están viendo la crónica matinal y de repente viven esta situación, ¿dónde pueden acudir con respecto a esto? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo actuar, no? Porque hay otra persona involucrada en el medio de esta situación y bueno, y lamentablemente es tu hijo, entonces no es muy, muy fácil poder actuar. Claro, bueno, nosotros actuamos en todo el país. Córdoba es la provincia con más casos. Pueden acudir a través del Instagram de MAMI, que es asociación-mami, o a más 549-11-4041-2074. Y ahí nosotras las asesoramos de cómo ir haciendo los pasos, la contenemos porque es una mujer que está devastada, le han sacado a sus hijos, nada más ni nada menos, y la violencia vicaria la sostiene la violencia institucional, los juzgados de familia. Susana, mencionabas que Córdoba tiene los índices más altos de nuestro país de violencia vicaria, donde los hombres utilizan a los hijos y a las hijas otro aspecto más de la violencia de género en general, ¿no? En esta situación. ¿Por qué Córdoba tendría los números más altos? ¿A qué se podría deber ello? Yo creo que, como dije antes, pasa por un tema de la justicia. Mm. Es decir, cuando el hombre va y pone una denuncia en contra de la mujer cuando se separa y la mujer va a reclamar que no puede ver a los hijos, ahí es donde la justicia, en lugar de rápidamente hacer una pericia a todos los miembros de la familia y comprobar dónde está el problema, se pasa en el papel de un lugar a otro. Yo en persona he llamado a Defensoría de Niñez de Córdoba, bajo el nombre que uno quiera, y no he tenido respuesta. Estamos por preparar, nosotros hacemos una semana de lucha en cada provincia que se llama Las Mujeres Nos Ponemos de Pie. Y estamos preparando para hacer esta semana en Córdoba, pero nos está costando mucho encontrar los mecanismos para coordinar esta semana. Bien.
Te agradecemos muchísimo, Susana, el contacto con Canal 10. Por supuesto, vamos a seguir tratando este tema que nos preocupa y mucho, y sobre todo que este tipo de violencia sea incluido dentro de la ley de género. Es muy importante para que la justicia actúe. Te agradecemos mucho el contacto con Crónica Matinal. Muchísimas gracias a ustedes, y no quiero olvidarme de decir que la ley la ingresó al Congreso la exdiputada Victoria Tolosa Paz, bueno, ahora ministra. Muchas gracias, Susana. Roberto, que tengas buen día. Gracias, igualmente. Abrazo grande.